Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a dar unos sencillos tips para hacer masa madre. Pero antes que nada, ¿qué es la masa madre? Bueno, la masa madre es este fermento que se va a dar por la descomposición de los azúcares naturales de las harinas. ¿Esto a qué nos va a ayudar? A que nosotros no tengamos que agregar otro agente leudante y utilicemos al máximo las propiedades de nuestras harinas. Aquí les va el primer tip. Lo primero es que yo les recomiendo que utilicen para iniciar su masa madre harina integral. ¿Esto por qué? Porque la harina integral, como es una harina que está menos procesada y tiene más cáscaras de los granos, nos va a permitir la fermentación de los mismos. Entonces, vamos a agregar suficiente harina. No tiene que ser mucha, realmente es una porción pequeña. Y muchas veces vemos que si las proporciones que tienen que ser exactas y no. Realmente lo único que vamos a hacer va a ser agregar agua. Aquí les va el segundo tip. Yo les recomiendo que sea agua tibia porque esto también nos va a facilitar el proceso de fermentación. Siempre que una fermentación se lleve a cabo en un ambiente controlado con temperatura media, esta va a ser mejor. Lo vamos a mezclar hasta que obtengamos una consistencia muy parejita, pero un poco húmeda. Esto simplemente se va a mezclar así y se va a dejar tapado. Yo, como podrán observar aquí, le dejé una liguita que esta va a ser nuestro referente de en dónde se queda antes de empezar la fermentación y esto nos va a ayudar a ver si nuestra masa creció o no. Lo vamos a seguir mezclando, le vamos agregando harina y agua en cantidad que sea necesaria hasta que tengamos una consistencia homogénea. Ya que tenemos más o menos esta consistencia, estará lista para dejarla reposar y esta la vamos a dejar tapada en un lugar donde no le dé demasiado el frío porque el frío va a hacer que nuestra fermentación se pause. Y lo único que vamos a hacer es que día con día la vamos a tener que estar alimentando. ¿Cómo? Con más harina y agua. Eso va a ser lo único. Siempre mantener ese equilibrio para que se mantenga esta consistencia. Y más o menos al tercer día de repetir este proceso vamos a notar que se empiezan a hacer unas burbujas muy pequeñas. Eso nos indica que la fermentación ya está en proceso y que ya es un organismo vivo. Entonces, solo lo vamos a mantener alimentado para que pueda seguir creciendo y al momento de utilizarla, lo único que vamos a hacer va a ser tomar una pequeña porción, con ella vamos a sustituir lo que sería una levadura en nuestra receta, sería la misma cantidad de levadura seca o el doble si fuera levadura fresca y con eso vamos a obtener que nuestro compuesto completo se fermente y nos dé esa miga característica del pan de masa madre.